¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Su cuate Raúl el Pelón en este canal que se llama Viajes y Paquetes, y en esta ocasión los traigo a esta tienda que está en Culver City. De hecho, está muy cerquita de la radio donde transmitimos aquí en Los Ángeles. Se llama Big Louie Collectibles. Todos los datos se los voy a poner en la descripción. Es una tienda que de repente en una quebradita a la hora de lonche yo vengo, visito, porque tiene puro juguete vintage, como a mí me gusta, el mero vicio, así de que vénganse porque les voy a dar un tour de todo lo que tienen en este momento. Vénganse. Aquí el primer stand, el primer display que vemos son figuras pues modernas, las Funko no es lo mío. Yo en mi colección tengo nada más dos Funko y estamos hablando del Chavo del 8 y también Chapulín Colorado. Pero de ahí en adelante creo que serían los únicos Funkos. Me he querido meter en Transformers, he visto los de Dragon Ball, pero la neta no es lo mío. Pero bueno, aquí están saludos para la gente que sí le gusta coleccionar los Funko Pops. Por acá tenemos también algo de Spawn, Species 2. De nueva cuenta, todo esto es modernón, yo puro vintage. Hay para todos, ¿no? Algo que es lo mío, Tortugas Ninja en caja, señores. Abrilo ni. Por acá vemos uno de los reissues, este Foot Soldier, esta segunda figura de $26 que ven aquí. Salen, si no estoy equivocado, salen en el 2015 por ahí más o menos, esta Classic Collection. Lo mismo que Miguel Ángel, está $30. Lo mismo que tenemos aquí a Triceron, este no es reissue, este sí es de los 80s, 88, 89, está $35. Power Rangers por acá, Cyber Samurai Turtles por ahí atrás también. Uno no sabe lo que se va a encontrar. Mira, Kimberly de los Power Rangers ahí atrás, yo la andaba buscando. Ahorita vamos a preguntar a cuánto está. Allá se ve Kimberly. Más Tortugas Ninja, más Power Rangers también. Estos son de nueva cuenta de la colección clásica. Aquí está Krang también. A ver, por acá tenemos un Street Shark también. Este también yo lo tengo. Viene con unas armas, unos spikes. Este también es un reissue Dirge. Estos reissues salen en Toys R Us exclusivamente en el año 2002, 2003, 2004. Y la gente que logramos conseguir estos reissues, bueno, pues algunos subieron de valor, otros no. Hablando de cómics, yo en lo personal también solamente tengo cómics. Los primeros cómics, los primeros issues de las líneas que me gustan. Estoy hablando de Transformers la 1. Tengo de Tortugas la 1 y la 2, porque cuando la compré era un paquete. Tengo la 1 de Dino Riders, la 1 de los Cazafantasmas, la 1 de los Dinosaurs, que también esa es una revista moderna que acaba de salir. Pero también, mira, aquí está, hay bastantes revistas aquí en esta tienda de Big Louie Collectibles. Estas de Dragon Ball, estas por Irving Toys, se están convirtiendo en muy coleccionables últimamente, muy buscadas por mucha raza. Yo le quise entrar a esta línea, pero me decidí quedarme. Bueno, y aquí vemos otra línea que ahorita les explico. Pero me decidí quedarme con la línea de Dragon Ball Stars, la moderna, porque pues me prendí con el buff, ¿no? Pero la cosa es de que compras un juguete y te dan una mano. Compras el otro y te dan la otra mano. Entonces compras la 6, la línea de 6, y ya puedes tener un juguete completo. Eso me cautivó. Y además también de que están a un precio muy accesible, y creo que es lo más moderno que tengo en mi colección. Pero estas, pues ya se están haciendo vintage, ya se están haciendo viejitas, porque estamos hablando que salen en el 98, 99 por Irwin Toys. Y ahí, por ejemplo, tenemos al Goku, tenemos también aquí a Android 19, por acá tenemos a Majin Buu, acá está Android 16, Majin Buu gordo también. Y esta es otra línea, la línea de Super Battle. Esta línea también sale más o menos a finales de los 90, 97, 98, y sale en volúmenes. El volumen que yo llegué a tener fue el volumen 0. ¿Pero qué creen? Como no le entré de lleno a la línea de Dragon Ball Super Battle Collection, lo cambié por un Silverhawk. Lo cambié por un Halcón Galáctico, que luego se lo voy a enseñar. Mira este Dragon Ball, este está muy padre. Boss Rabbit en Goku, $40. Se ve muy padre ese, ¿eh? Es como una estatua. Aquí tenemos a Cell de Dragon Ball Super Battle Collection. Él es el volumen 11.
pensé comprar en Cell, pensé comprar desde el volumen 0 que tenía, que es Goku con varias caras. Lo quería tener como hasta el 25 más o menos, porque ya después la línea ya entra en Dragon Ball GT, ¿no? La misma, como pueden ver, aquí está Vegeta, Super Saiyajin 4, Dragon Ball GT, él es volumen 41. Super Android número 17, Dragon Ball GT ya es volumen 40. Pero entonces como hasta Dragon Ball Z llega como tipo 25 más o menos, hasta volumen 26, algo así, si no me falla la memoria. Chéquense el arte que hay aquí en Big Luz Collectibles, en la ciudad de Culver City. Qué perrón está el arte en las paredes. Y siguen, hay vitrinas y vitrinas de juguetes, tanto algunas figuras modernas como algunas vintage. Y siguen las figuras de Dragon Ball. Yo creo que este es el cielo para todos los que coleccionan Dragon Ball por Irwin Toys. Mezclados con un poco de Bandai. Pero si tú andas buscando una de las figuras, como por ejemplo ese Majin, ese Vegeta Super Saiyajin, o el Majin Vegeta ese que está allá atrás, me encanta. Son de mis piezas favoritas. Acá está otro Majin Vegeta. Oye, lo tienen repetido. No manches. A lo mejor podemos llegar a un trato con el, con aquí el dueño, con el encargado, ¿verdad? De que, no sé, pues un descuentito tal vez, digo, porque tienen las piezas repetidas. Pero vitrinas y vitrinas, de nueva cuenta, para todos los amantes de Dragon Ball, chéquense los VHS de la serie. Y además también, yo creo que me topé una pieza. No sé si sea muy rara, pero a mí en lo personal se me hace que está muy padre. Super Guerriers de Dragon Ball. ¿Qué onda con esa pieza? Y creo que también, no sé qué tan difícil o qué tan fácil sea de conseguir algo así, pero yo jamás lo había visto. Está muy, muy padre. Me gusta que trae el dragón. Me gusta que trae a Goku en la Nimbus, en la nubecita. Trae a Bulma, Chichi. También trae allá Yamcha. Está interesante y aparte está selladita. Y aparte, oye, para todos los que les gustan las carreras, los slot cars, chéquense la pista que pueden utilizar aquí, rentar y todo en Big Luz Collectibles para divertirse con los niños, con toda la familia. Este fue un pequeño recorrido, chavos, de lo que es Big Luz Collectibles. Visítenlos aquí en la ciudad de Culver City. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué les gustó? ¿Qué se hubieran llevado? Pónganlo ahí en los comentarios. Suscríbanse, denle like a este video. Y recuerden que vienen más videos aquí con su cuate Raúl el Pelón en viajes y juguetes.